Hola, soy Reigns. Aquí estoy con F1 Manager 2022 y el equipo McLaren en el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a ver si seguimos con nuestra racha de podios, aunque que seamos un poquito más consistentes con ambos coches. Y en esta carrera, que no tenemos nada, pero hemos empezado un nuevo periodo de horas de túnel de viento, que ahora veremos qué estamos diseñando. El sábado se marcaba lluvia. Lo ha habido en Nes Libres 3, pero no en Q1. Ya veremos si en las siguientes qualis lo hay. Bueno, un poco como siempre, buenos tiempos de Sainz en los libres. Con Besti, que no ha sido última noticia. Sainz décimo tercero, Norris décimo quinto en los libres 2 y en los libres 3. Ya digo, llovió en la primera parte. Y ya una vez seca y con unos reglajes, un neumático nuevo, blando y poca gasolina, pues muy buenos tiempos de Sainz y Norris, a pesar de piezas desgastadas. En la P1, sextos y séptimos, solo un solo intento. Y bueno, otra vez la sensación de que Red Bull está en otro planeta. Al final, Mercedes con Bottas y Leclerc en un segundo intento, si nos han sacado un par de décimas. Pero al principio estábamos todos muy juntitos, pero lo que son los Red Bull están en otro nivel. Buenas configuraciones y las piezas, bueno, bastante frescas, aunque estamos ya con, bueno, creo que caja de cambio nos queda otra más, pero motor y RS ya es el último antes de poner otro que penalicemos. Bueno, vamos con Q2. No deberíamos tener Is the radio problemas. okay now? No Yeah, I'm ready parece to check, all good. que vayamos a tener Sessions lluvia. should be starting now. Vamos a conectar el reloj para ver si en un intento lo tenemos. Bueno, Alonso sale ahí, pero Norris no le va a estorbar. Ahí tenemos ahí coches que han hecho vuelta. Uf, Sainz con muchísimo tráfico. Sainz con muchísimo tráfico. Norris está bueno, ya tres décimas. Sainz, sí, estaba claro que Sainz se ha comido muchísimo tráfico. No es tampoco espectacular la vuelta de Norris, aunque está donde tiene que estar. No sé qué ha pasado. Nos han quitado un neumático. Blando. Nuevo. Creo que ha sido en la Q3. O en la Q3, en los entrenos 3. Que no hemos usado un medio. Porque estábamos con intermedio, hemos hecho intermedio y blando. Pero se han llevado luego el otro blando. Han llevado los dos blandos. El intermedio y los dos. No entiendo lo que ha pasado, ¿eh? Porque este es el de entreno 1, el de entreno 2, el de entreno 3. Y este es el que se han llevado porque sí, cuando no tenía que haberse llevado porque se han llevado el intermedio. No entiendo. Pues nos han dejado ahora en una situación complicada para Q3. Si a él le pasará lo mismo, lógicamente. Efectivamente. Pues nos han hecho una jugada un poco rara y fea. Si es cierto que vamos a tener el medio, dos medios en la carrera. Pero estamos muy justitos ahí con el, con blandos para Q, y Sainz tiene que salir sí o sí. No hay más opción. Norris podríamos intentar quedarnos. Hay dos décimas con Hamilton, Alonso. El resto, yo creo que Norris sí puede aguantar, ¿eh?
salto, un hueco. Y salimos detrás de Verstappen. Bueno, mejorando el primero. The session has now finished. También en el segundo. Voy a cerrar la vuelta y meternos. Ahí está por delante de Norris. Salva Sainz y Norris al final pues ahorra ese neumático. Que por lo tanto tendrá dos en la Q3. Radio check. Yeah, confirm. Vamos a tener lluvia. Así que vamos a salir ya. Y fuera, así que no hay problemas de neumáticos. No. Vamos a ver si suena la flota como en la otra carrera. Y bueno, ya está lloviendo así. So, weather update. No está lloviendo aún. Rain. Okay. Cada minuto que pase de esta vuelta de Verstappen nos estorba un poco, pero vamos a hacerla en seco, ¿eh? Vamos a hacerla en seco. And it is raining y ahora sí está lloviendo. Yeah, pero no ha sido buena, ¿eh? Alonso, Hamilton y Gasly mejor que nosotros. Chosa en la de Sainz ha sido mal. Tenido tráfico. ¡Oh! ¡Qué rabia que vamos a... O sea, al final todo es mejor. Pero no puede ser. We have reports of slightly more rain. Ha salido. Around the circuit. Only light rain. Yeah. Nos ha salido fatal el tema. Séptimo y noveno. Esto ya se ha acabado. Esto ya se ha acabado. Y cada vez va a haber más agua. Bueno, no voy a salir, es absurdo. Bueno, Verstappen lo mismo sale también. Verstappen también muy mal. Se cae más agua. Para la lluvia estoy en todo. Pues Verstappen no, nadie va a salir, nadie va a mejorar, lógicamente. Range just passed now. Confirm. Y bueno, carrera. Pérez delante, Verstappen por detrás. Y bueno, penaliza, ¿eh? Penaliza, pero aún así va a salir delante. Es el día de la carrera. Bueno, una pena. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Lo ideal, pues como siempre, algo así. Sainz tiene un blando nuevo. Sainz tiene un blando nuevo. No me veo por qué. No, no tiene blandos. No tiene ninguno. Sí, sí tiene uno. Tiene un blando, ¿no? Que no tengo muy claro por qué, la verdad. No, de hecho no lo tiene. De hecho no lo tiene. Es que aquí no lo pone. O sea, ahí no pone que tenga nueva tecnología. Voy aquí, vuelvo y ahí me lo. Vale. Lo que sí voy a hacer es cambiar un poco por la vuelta de Norris que entré. O de Sainz que entré antes. Siempre el undercut funciona bien.
Entra en la 23. Que no voy a tener que estirar más. Los pilotos ya forman el... ¡Agárrense fuerte! ¡Llega el Gran Premio de Gran Bretaña! ¡Se apagan las luces y allá vamos! Bueno, Norris sale mejor. Sale justo detrás de Pérez. Tienen todos medio. Pero bueno, vamos a apretar ahora de inicio. Que vamos a intentar... A ver si ganamos alguna plaza. We do not require any fuel lift off. Yeah. Con Norris delante. Intenta quitarse a Pérez y Gasly. Vamos a pasar por aquí. Bien, bien, Norris. Uf. El choque. Bandera roja, bandera roja. Si ha sido por detrás, ha habido algo. Yeah, red flag, red flag. Copy. Veamos la repetición. Veamos esto ahora. Atención a Tsunoda. Bueno, no he visto la repetición. No nos pone qué posición vamos. Lo que pasa es que a lo mejor volvemos a la posición de salida. No, Norris quinto, Sainz octavo. No voy a tocar nada. Lógicamente es una vuelta. Bueno, pues meto el nuevo, el medio nuevo. Sí, meto el medio nuevo en ambos. Ese tío no tiene una vuelta. Pero me da igual. Para algo nos lo tenemos. No sé si tras una mucho, pausa mucho en caso. La carrera, estamos preparados una vez más. No me ha hecho caso. Ah, ya han puesto duro. Para meterlo un blando al final. Les va a dar. Pero no me ha hecho caso, no me ha cambiado el neumático. No sé si no le he dado bien. Sí, en teoría está el 100. Bueno. Vale, vamos a hacer lo mismo. Lo tenemos ya además. Así que a ver si Sainz puede subir posiciones. Ahora está, lo puede intentar, ¿no? Pues tiene Alonso por delante. Vamos a Pérez. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! O sea, los de duro hay que quitárselos como sea. McLaren gana una posición. Tenemos a Hamilton, Leclerc y Bottas. Bueno, vamos a aguantar un poco ahora. DRS enabled. Sí. Vamos ahora a por otro intento. Queda
ahora sí. Batería. Vamos a ver si enfrentamos a Norris. Vamos a lo decimos directamente. Bueno, tiene DRS en el momento. No soy un mateo más rápido, pero se va a gastar antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya choque. Veamos con más detalle. Echemos otro vistazo. Se ha comido en la pantalla. No ha sido eso. Ahí está el impacto. Y se ve claramente de quién es el error. Se había salido. ¡No! Con las expectativas que tenía. Vaya Sainz, las últimas carreras. Safety car deployed. Safety car. Bueno, vamos a... Delta positive. Yeah, confirm. Vamos a entrar con Sainz, lógicamente. Voy a meter un duro ahora. Y a cambiar esto. Looks like quite a big accident, yeah. Okay. Okay, keep looking after the tire. Yeah, confirm. Mala suerte. Just look after this tire set though, look after it. Hamilton, okay. Russell, que se ha salido. Mira, ellos hablan. Recharge on. Confirm. Está dando una vuelta más. No ha podido entrar antes. Va a hacerle perder más tiempo. Tenemos un derrape. Fuera. Vamos a mantenerlo ahí. Yo creo que se va el coche de seguridad ahora. So safety car will be in this lap. Safety car is in this lap. Yeah. ¿Tenemos algo más roto? El chasis daño leve. Ya había dañado un fondo plano. Madre mía. En los libres. A ver. Se ve que vaya apuntando ahora. Hamilton con el Haas ahí, vamos. Hay que adelantarlo como sea.
Sabe que tiene que haber apretado. Hay velocidad suficiente para tener DRS. Defendiendo, yo creo que de Alonso. Movimiento raro. DRS enabled. Se defiende Hamilton. Ah, no hay manera, ¿eh? Eso que tenemos un neumático más rápido. Los Red Bull ya están detrás. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Se empieza a adelantar. Uf, vaya bocadillo. Hemos tenido que levantar. Y ahora cedemos. Vienen los lobos. Tenemos DRS por lo menos. Mira, madre mía, Hamilton lo que está aguantando. Look like a clean lap there as well, mate. Sainz hace vuelta rápido. Es que aquí... De verdad. Bueno, están destrozando la carrera, ¿eh? Medio. Me están dejando correr. Leclerc ya ha pasado a Hamilton. McLaren gana una posición. Ah, no podemos, no podemos con Hamilton. Que se sigue defendiendo. ¿Esto? Ah, porque he cambiado. Ah, se ha vuelto. A ver, vamos a ver si podemos hacer algo aquí con esto. Van a adelantar los Red Bull. Cool.
si aguantamos un poco. El Leclerc tampoco se va. Hamilton está teniendo buen ritmo. Vamos a adelantar los dos. ¡Sube un puesto! Ya tenemos a los Alpine. Sainz sigue adelantando, tiene pista libre. Hay una salida de pista. Aguante un poquito. Pérez se ha pegado con Leclerc y Verstappen se ha quedado. Hemos adelantado a Hamilton. Por fin. Bueno, vamos a parar en breve. Vamos a parar en breve y esto nos puede dar cierta ventaja. Porque ya nos estamos quedando. Vamos a intentar, estamos gastando bastante más goma, ¿no? Sí. Debo decir, no parar. Es que ya estamos en 62. No, meteríamos un blando. En tal caso, nos resta último. Pero vamos a ver si tiene la buena velocidad. Yo creo que con Sainz lo que vamos a hacer también es editar. Hacer esto, que sea contraproducente, pero bueno. Vamos a seguir adelantando a Debris, que no estorbe, va a echar un poco. Bien, vamos a apretar ahora. Ya, confirmo. 5 combustible. Es bueno esa ahora rodar rápido, porque estamos yendo más rápido que ellos. Que ya veremos cuando paran. Que podrían parar, obviamente. Se dice en tráfico, vamos a apretar también. Y metemos a adelantar aquí en esta zona de DRS. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Sainz adelanta, Norris que también ahora está en tráfico. McLaren gana una posición. Hay que quitarse allá. Eso es. Adiós, Norris. ¡No! Por favor, tío. Se le han bloqueado los frenos y ha seguido. Veamos qué ha pasado. Miren esto, estamos viendo a Lando Norris. Ese bloqueo podría haberle salido muy caro.
Hay que entrar antes, ¿eh? Con... Lo mismo meter un medio. That's a good lap. Good lap. Totalmente una estrategia cambiada que todo el mundo. Aquí ya metiendo los blandos. Se va guardando ese combustible que lo vamos a necesitar. Poquita ventaja sobre Pérez y sobre Russell, así que bueno, lo que queda difícil. O sea, me va a decir que pare ya. Bueno, hay que esperar a que se les... Parece está llegando. Vamos a apretar ahora. A ver si hay gasto de neumático. Pérez va a llegar seguro. De hecho, está ya. Décimo segundo. Red Bull gana un puesto. Importante pegarse, ¿eh? Es muy importante pegarse a Pérez. Ricciardo primero, no ha entrado. Vamos a ver, Verstappen detrás. La etapa que está haciendo Ricciardo. McLaren gana una posición. ¿Qué hago? No quiere parar. Esta pena ha sufrido un poquito ahí. Es un 65% de neumático. Los blandos se van gastando. Pérez ya prácticamente en la vida útil, lo que pasa es que nos está sacando la ventaja. La útil del neumático está cayendo. Está apenas caza, que tiene un neumático un poquito más fresco. Va a pasar. Pérez se va, ¿eh? Ese neumático debería estar perdiendo rendimiento. Se va. Si Sainz adelanta. Alonso. Si al final se ha podido grabar. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Bueno, Norris buscando un nuevo podio. Estrategia cambiada.
adelanta Sainz a Hamilton. Que va a haber una lucha. Está pena adelantar a Norris. Nueva posición de carrera para Haas. Lo va a tener complicado con Alonso y con Hamilton. Y ojo que viene Leclerc. Y en el podio. Carrera más incómoda estamos teniendo. Para Pérez. Para Russell, ¿pero qué pasa? ¡Oh! Ferrari acaba de subir una posición. Bueno, pues nos acaban de regalar el podio. Bueno, bueno, para Verstappen. ¿Qué es esto? ¿Que vamos a luchar por la victoria? ¿Vamos a luchar por la victoria? Y Sainz es quinto. Nuevo aquí. Vamos a tener esta porción perdida. No sé de que podemos hacer algo ahí delante. Ahora sí, Leclerc va a pasar. Ferrari gana una posición. No está pegando el Leclerc. McLaren gana una posición. Sainz cuarto. This is the last lap. Hay que apretar. Estamos lejísimos. Let's see what pace you can do. Confirm. No tenemos mucha. No, no, estamos muy lejos. No. Estamos muy lejos. Nos hemos acercado mucho ahí. Pero no tenemos energía. Try and push up. Confirm.
está nada mal. Ese es Leclerc. Charles, bueno, Leclerc, que es el ganador de hoy. Lo de Sainz cuarto después de accidente. Espectacular. Pero vaya Red Bull, que no sabemos qué ha hecho. Sabemos qué ha hecho. Que Verstappen no viene. Bueno, Verstappen sigue el líder. Estamos cayendo. De hecho, Norris adelanta a Sainz. 20% 15. Y Leclerc también aprovecha para adelantarnos. Perdemos ahí. Claro, no estamos siendo constantes con un piloto. Estamos teniendo ahora los problemas con Sainz. Y Norris con una victoria, 6 podios. Una vuelta rápida, mientras 2 victorias, 3 podios de Sainz, que no consigue ser constante. Eso sí, en constructores nos está dando la vida porque le recortamos. Nos ponemos a 60 puntos de Red Bull. Otro 0 de Mercedes. ¿Qué ha pasado? Bueno, el accidente de Bottas, sí. Y Russell, que también entró. Otro 0 de Mercedes. Y los dejamos ya muy lejos, igual que a Ferrar. Bueno, pues Norris está adelantando a Sainz. Y aquí tenemos guerra. Y no tenemos un piloto que sea el que esté sumando los puntos de manera más constante. Y eso hace que Sainz haya caído al quinto. Va a estar en puesto de subcampeón. Pero le está costando en estas últimas carreras. Que como equipo pues estamos sumando muy buenos puntos. Y bueno, confianza de la junta. Bueno, tenemos puntos de desarrollo. Y bueno, vamos a aguantar un poquito más esto antes de poner a liberación de coche. Luego ajuste el alerón, que claro, esta ocasión no hemos tenido que usar. Bueno, no, ahora cambio de alerón. Ajuste. Y la liberación del coche, bueno. Lo que estamos desarrollando. Alerón delantero, alerón trasero y suspensión. Buscando un poquito, pues esas mejoras que nos dé. Que nos dé ese plus, ¿no? Un poquito ver el tema de la refrigeración de frenos. Y en velocidades medias, bajas, dar ese otro pequeño plus. Un coche competitivo, pero bueno, podría serlo. Podría serlo un poquito más. Y bueno, siguiente carrera Austria, nos espera lluvia. Norris ganó aquí en temporada pasada. Ricciardo fuera de los puntos. Y bueno, el uso de tren de potencia, sigue Ricciardo usando solo uno. Sergio Pérez, que sigue haciendo gran resultado solo con el primer motor y primera caja de cambios. Marcel también, bueno, muy sorprendente, nosotros ya gastando mucho en ese aspecto. Pero bueno, así que nada, siguiente gran premio, otra vez cuestas largas. A ver qué tal nos va esa velocidad. Que bueno, no vamos a estar mal. Y a ver si podemos seguir compitiendo. Que bueno, nos hemos conjuntamente bien, pero Sainz se nos ha descolgado un poquito. Así que nada, vamos a dejar aquí. Me despido. Hasta luego.